¿Quién le inspiraba versos a Isabel de Borbón Parma, su marido o su cuñada? Bienvenidos a Vanity Fair, donde las cosas de palacio van despacio, pero te las contamos con poesía. La infanta española contrajo matrimonio por poderes con el futuro José II de Austria en 1758. Cuando viajó a Viena, él se rindió a sus encantos, pero ella clavó sus melancólicos ojos en los de la vital archiduquesa María Cristina, Mimi, una pasión correspondida por su hermana política, que ha sobrevivido en formato epistolar. No tengo la libertad de pensar en nada, excepto que estoy enamorada de ti como una loca. Te beso con todo mi corazón, un poco también con la barbilla. Mi felicidad es amarte y ser amada por ti es el mayor contento que puedo tener. Santa o diabólicamente, te amo y te amaré hasta la tumba. Y así fue. Isabel murió una semana después de alumbrar a su segunda hija, llamada María Cristina, como su tía y que apenas llegó a respirar durante unas horas.